aceites para acá. Ok. Y está bien, ahí está. Gracias, ya. Ya, ahí está. Sí, sí, yo creo que no me va a servir este de dos. Voy a poner el de uno, es más fácil. Señores representantes, muy buenos días. Se dará inicio a la sesión programada para el día de hoy. Les solicito por favor ponernos de pie. Nosotros los diputados de este Congreso nos comprometemos a consolidar la organización jurídica y política de Guatemala, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, responsabilizando al Estado de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Que Dios nos dé sabiduría y que la nación nos cumpla. Se abre la sesión. Orden del día para la próxima sesión de la Después del punto primero, se incluya la elección
Justicia, periodo 2024-2029, Guatemala, 3 de octubre de 2024, diputados ponentes, Nelly Camilo Ramos, José Mario Herrán y Karina Páez. Señores representantes, se somete a discusión el orden del día y la propuesta leída por secretaría. No habiendo discusión, se entrará a votar por la propuesta. Se realiza llamado a votación. Se abre a votación. Pero no va a entrar el ministro. Aprobación del acta de la sesión anterior.
Se pierde el trámite para razonar su voto. Tiene la palabra el diputado Andrés. Muchas gracias, presidente. Honorable pleno. Mi voto viene de la bancada Semilla, por favor. Puesto que nosotros en este momento vamos a agradecerle a las comisiones de postulación por su trabajo, por haber trabajado de forma transparente, a la sociedad civil y a las organizaciones sociales que estuvieron vigilantes del proceso de comisiones de postulación, donde se observó con transparencia y con mucha civilidad el proceso, a todo que vigilantemente estuvo todo el tiempo presente y pendiente de esta elección, a la comunidad internacional también, que llevó a cabo un proceso de vigilancia muy fuerte y que ha permitido que esta comisión de postulación entregara en tiempo récord un listado al Congreso de la República para que nosotros podamos llevar a cabo los consensos necesarios para poder sacar adelante y abandonar al sistema de justicia por medio de una Corte Suprema de Justicia que va a prestar justicia y al Poder Judicial de forma ejemplar. Estamos buscando que este proceso de comisiones de postulación cada día más sea transparente. Es evidentemente no es un proceso perfecto en la forma en la que se eligen cuotas en nuestro país, porque evidentemente el sistema tiene que ser reformado, pero en este momento estamos conscientes de que se ha trabajado con un sistema que ha permitido en este momento llegar a este resultado. En ese sentido, le quiero felicitar a los honorables diputados que tomen en cuenta los principios de independencia judicial y el derecho a una tutela judicial efectiva que tiene toda la ciudadanía para poder llegar a los tribunales de justicia a defender sus derechos. Y en ese sentido, la bancada Semilla se compromete a que la Corte Suprema de Justicia llegue de la forma más transparente e independiente posible. Muchas gracias. Sí, gracias, presidente, honorable pleno. Yo quiero hacer referencia a una carta que recibieron el 2 de octubre en la Junta Directiva del Congreso de la República, enviada por las autoridades ancestrales que están el día de hoy acá en el Pacto. Gente que ha... Presidente, ya me lo orden, que aquí el tema de que todos los diputados nos expresemos, compañeros. Si no, no hubiéramos elegido ser diputados y diputadas. A eso es incluso hasta un acto de discriminación, porque nos estamos refiriendo a las autoridades ancestrales provenientes de los pueblos indígenas. Es cierto, vamos a entrar a decir que esta es una obligación constitucional, que hay un amparo provisional proveniente de la Corte de Constitucionalidad, que algunos los tienen el día de hoy acá. Si hay que estar molestos, compañeros y compañeras, demostremos que hay voluntad el día de hoy, haciendo una elección transparente, objetiva y donde prime el interés principal, que sea la independencia judicial. Basta de politizar la justicia en este país, basta de usar la justicia con fines políticos. La población guatemalteca ha demandado un sistema de justicia que realmente se dedique a eso, a administrar justicia, sin discriminación, sin exclusiones, donde realmente prive el Estado de Derecho. Eso es lo que ha pedido la población guatemalteca y por eso, presidente, con todo respeto, yo le pediría a usted que a través de su secretaría pueda leer la carta que les fue enviada el 2 de octubre por parte de las autoridades ancestrales, porque se lo hicieron llegar basado en el artículo 28 de la Constitución Política. Ellos también son ciudadanos y ciudadanas de este país y por lo menos necesitan ser escuchados por los 160 diputados y diputadas, porque muchos de los que están acá cada 4 años sí les van a pedir el voto, si sí quieren que los escuchen. Hoy es el momento que este Congreso de la República también escuche a la población, a la ciudadanía, y por eso el llamado es a que hagamos una elección de cortes transparente, objetiva y donde prime el interés común y sobre todo que se escuche al pueblo de Guatemala. Gracias, presidente, honorable pleno. Señores representantes, antes de continuar la sesión, quisiera solicitarles que nos pongamos de pie y hagamos un minuto de silencio por el trágico fallecimiento de Miguel Mateo Nicolás Diego, hijo de nuestro compañero, el diputado Nicolás Segura.
Gracias, compañeros. Pueden sentarse. Nuestra solidaridad para el compañero diputado, a su familia. En este momento, precisamente, está haciendo un ingreso a este hemiciclo el compañero diputado Nicolás Segundo. Que Dios le dé fuerzas junto a su familia para que tome este momento de tanto valor.
Y decía que
mi voto fue a favor para quedar en orden del día, porque al igual que el pueblo de Guatemala, queremos también que entre el organismo legislativo, el Congreso de la República, las diputadas y los diputados, cumplamos con ese mandato constitucional que tenemos ahora en nuestras manos, que es la elección de magistrados que Corte Suprema de Justicia en sala de apelación. Solamente quiero recordar, compañeros diputados y diputadas, que es un momento histórico para el país. Ahora sí, podemos tener la gran oportunidad de reconstruir nuestro país, de recuperar nuestro sistema de justicia. El pueblo de Guatemala se manifestó en las urnas electorales que quería un cambio político. Ese cambio político, muchos de nosotros somos resultado de él, puesto que llevamos la representatividad del pueblo de Guatemala que lo ha determinado en nosotros. Por eso hoy tenemos una enorme responsabilidad que en esta tremenda elección que hagamos, elijamos a profesionales que sean honestos, que sean capaces, que tengan un compromiso con la justicia y con el país. Aquí no vamos a ver compromisos personales, compromisos de diputados, de bancadas y de partidos. Aquí tenemos un compromiso con el pueblo de Guatemala. Debemos recuperar nuestro país, de esos grupos de escudos y élites que lo han dominado. Hoy es la hora, hoy es el momento y ese es mi llamado para que hagamos una elección a conciencia, objetiva, velando por el Estado de Derecho y la independencia judicial. Gracias, presidente. Para pasar su voto, tiene la palabra el diputado Roberto Calderón. Gracias, gracias, señor presidente, honorable pleno. Tengan todos ustedes buenos días. Mi más sentido pésame para mi compañero, colega Nicolás Segundo por la tragedia vivida. Mi voto fue a favor y fue a favor. Porque es tiempo que elijamos cortes. En la legislatura anterior tuvimos la misma oportunidad cuando nos enviaron un listado hecho por una postuladora que la mayoría no conocíamos los nombres de ninguna de las personas que venía en el listado. Hoy están ingresando en las cortes y repito, la novena legislatura no tuvo injerencia en ese listado. Estaba ya elaborado previamente. Hoy recibimos un listado nuevamente de una comisión procuradora que, a diferencia de ese poder del Estado, no organiza poder del Estado, del cual yo soy miembro y del cual habemos 160 personas popularmente electas. A diferencia de una comisión procuradora que fue presidida por un extranjero, solo en Guatemala puede pasar eso. Solo en Guatemala puede pasar eso porque lo permitimos y porque dejamos que vengan organismos internacionales y que vengan visitas incómodas a querer doblegar la voluntad del pueblo de Guatemala. Hoy sí tenemos una responsabilidad, por supuesto, pero una responsabilidad que tiene que ser ejercida sin presiones, de una manera moralmente correcta y éticamente correcta. Yo voy a votar ahora sí. Después de haberme reunido con el 90% de las personas que están siendo postuladas. Y voy a elegir de un listado, repito, que hizo una postuladora que no es popularmente electa y que no merece mi respeto por lo mismo. Quiero decirle a toda la población que, por supuesto, el voto personal de este diputado será ejercido con conciencia y con responsabilidad. Pero quiero repetirle al mundo, no solo a los habitantes de Guatemala, que Guatemala es soberana e independiente y este poder del Estado también lo es y merece respeto. No más visitas incómodas, no más vender a Guatemala por un poquito de dinero. Guatemala no tiene precio, Guatemala no está en venta, Guatemala no va a ser manejada.
señores, el acta de la 39ª sesión ordinaria fue remitida electrónicamente con anticipación. En ese sentido, se somete a discusión la referida acta. No habiendo discusión, se entrará a votar. Se realiza llamado a votación. Se abre a votación. Ni ningún diputado podrá ingresar ni salir.
salir del hemiciclo parlamentario. La violación de este precepto constituye falta del diputado, pero no anula la votación. Señores representantes, en este momento se realizará la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por lo que le solicito a la Secretaría proceder con la lectura de la nómina de 26 candidatos presentados por la Comisión de Postulación. El artículo 101 de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, decreto número 6394 del Congreso de la República, los artículos 214, 215 y 216 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Habiendo leído los parámetros establecidos por nuestra Constitución y nuestra Ley Orgánica, por favor, Secretaría, continuar con el trámite. Guatemala, 23 de septiembre de 2024, señor Bienvenido Ramos Ramos, presidente del Congreso de la República de Guatemala presente. Señor presidente, por este medio tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de la Comisión de la Postulación para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, periodo 2024-2029, en cumplimiento al mandato contenido en el artículo 215 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En este sentido, en el caso constitucional, remito al Congreso de la República la nómina de 26 candidatos para la elección de magistrados a Corte Suprema de Justicia, periodo 2024-2029, con sus respectivos expedientes para los efectos que corresponden. Ha sido un honor para esta comisión de la Ciudad del Pueblo de Guatemala. Confío en que de este proceso se extraigan lecciones para que todos los sectores de la sociedad guatemalteca que presenta fortalecer el Estado de Derecho y la institucionalidad de nuestro país. Sin más, por el momento, me declaro suscribirme atentamente Miguel Cortés, Bobín, presidente de la Comisión de Constitución, magistrado de la Corte Suprema de Justicia, periodo 2024-2023. Los 5 secretarios titulares frente de la Comisión de Constitución para la elección de magistrados de la Corte Suprema, que es la sexta sesión de la Comisión de Postulación para la elaboración de la nómina de candidatos y posterior elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2024-2029 de la República de Guatemala, celebrada en la Ciudad de Guatemala el día 22 de septiembre de 2024 en la Universidad Rafael Landívar, Campus Central, San Francisco de Borja, SJ, Ciudad de Guatemala, zona 16, Pista de Montserrat, Cafetería Central, en el primer nivel del edificio H, de conformidad con el proceso de votación llevado a cabo por la Comisión de Pleno, en observancia de las disposiciones constitucionales y legales, así como el procedimiento interno aprobado por el citado cuerpo colegiado. Los candidatos obtuvieron los votos suficientes para conformar la nómina a la que hace referencia al artículo 215 de la Constitución Política de la República de Guatemala para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia para el periodo 2024-2029 de la República de Guatemala. En orden de elección es la siguiente: número de expediente, nombre y número de votos. Número 1, CP-C-SJ-2024-00219, César Aurelio Águila Aparicio, número de votos 27. Segundo, CP-C-SJ-2024-00249, Carlos Rodrigo Lucero Paz, votos 16. 3, CP-C-SJ-2024-00523, Wendy Angélica Ramírez López, 26 votos. 4, CP-C-SJ-2024-00408, Claudia Lucrecia Paredes Castañeda, 26 votos. 5, CP-C-SJ-2024-00256, Gustavo Rodolfo Morales Vázquez, 26 votos. 6, CP-C-SJ-2024-00239, Jorge Eduardo Cicuspo, 33 votos. 7, CP-CSJ-2024-00249, Jenny Noemí Alvarado Jenny, 30 votos. 8, CP-CSJ-2024-00306, Imaín Galicia Pimentel, 30 votos.
11-CP-11-24-00-214, Marta Susana 10-Lamarrera-35-11-CP-11-24-00-542, Lidia Pudic, Luisa Castellanos, 13-CP-11-24-00-211, Jorge Andrán, Cianía Corte, 14-CP-11-24-00-234, tres listados que aparecerán en la pantalla del sitio parlamentario.
trabajo conforme a la ley no te la vas a conocer, en la mitad de los determinados casos no se incluirá los demás acusados de la Corte Suprema de Justicia en el orden de designación. Artículo 215. Elección de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán electos por el Congreso de la República para un periodo de 5 años, de una nómina de 26 candidatos propuestos por una comisión de postulación integrada por una representante de los rectores de las universidades del país, quien la preside. Los decanos de las facultades de Derecho, por Ciencias Políticas y Fiscales de cada universidad del país, un número equivalente de representantes electos por la Asamblea General de los Abogados y Notarios de Guatemala, y por igual número de representantes electos por los magistrados titulares de la Corte de Apelaciones y demás tribunales a que se refiere el artículo 217 de esta Constitución. La elección de candidatos requiere el voto de por lo menos las dos terceras partes de los miembros de la Comisión en las votaciones tanto para integrar la Comisión de Postulación como para la integración de la nómina de candidatos, no se aceptará ninguna representación. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia elegirán entre sus miembros con el voto favorable de las dos terceras partes el presidente de la misma, el que declarará en sus funciones un año y no podrá ser electo durante ese periodo de la Corte. Artículo 216. Requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Para ser electo magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere, además de los requisitos previstos en el artículo 217 de esta Constitución, ser mayor de 40 años y haber desempeñado un periodo completo como magistrado de la Corte de Apelaciones o de los tribunales colegiados que tienen la misma calidad, o haber ejercido la profesión de abogado por más de 10 años. Señores representantes, en este momento sometemos a discusión del honorable pleno el cumplimiento íntegro de los requisitos de cada uno de los aspirantes establecidos en la Constitución Política de la República de Guatemala. No habiendo discusión, se tiene por suficientemente discutido el cumplimiento de los requisitos de cada uno de los aspirantes. Señor representante, se procederá en este justo momento a la elección correspondiente, por lo que Secretaría procederá a anunciar de viva voz el nombre de cada uno de los candidatos y se procederá a realizar la elección nominal por medio del sistema electrónico regulado en el artículo 2 de la ley orgánica del organismo legislativo. En el que sea anunciado que fue remitido por la comisión de postulación a este alto organismo de Estado. Al finalizar la votación se informará el resultado obtenido por cada uno de los candidatos. Que Dios los acompañe. Se entrará a votar por la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por lo que se le solicita a los señores representantes ocupar su respectivo curul.
señores representantes, se hace el último llamado a votación. Señores representantes, en este momento se cierra la votación.
4, a favor, 5 en contra, 1 ausente. Señores representantes, se realiza el llamado a votación. Se abre a votación. Tiene la palabra el diputado Leonardo Ramírez. Presidente, solo para el sistema, aquí estaba el trabajo para saber si mi voto fue a favor del magistrado que tenía 21, ¿no? Tiene la palabra el diputado Luis Javier. Para razonar su voto. Gracias, presidente. Honorable pleno, únicamente para que tome nota, secretaría. Mi voto fue a favor, por favor, presidente, pero el sistema se quedó parpadeando. Gracias. Secretaría, tomar nota. Para razonar su voto, tiene la palabra el diputado Benjamín Mía. Gracias, presidente. Honorable pleno, solo para mi voto fue a favor, pero. Aquí el sistema no la compra. Secretaría, tomar nota. Secretaría, continuar con el trámite de acá. Se entrará a votar para la elección del licenciado Jorge Eduardo Tucuch Oriol como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Señor representante, se realiza llamado a votación. Se abre a votación.